Hey, ¿qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Como siempre, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy, Jeep Grand Cherokee 2022. Vamos con este video. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría personalizada en el mundo de los autos, te invitamos a visitar nuestra página web www.solucionesautosfull.com. En aspectos generales, el Jeep Grand Cherokee es un todoterreno del segmento E. Generalmente se trataba de un vehículo para 5 ocupantes. En esta ocasión, esto ha cambiado. Ahora cuenta con 3 filas de asientos, para 6 o 7 ocupantes. Hablemos de las diferentes carrocerías. Hasta el momento se presenta la única carrocería denominada L o Long. Esta de aquí es la extendida, sin embargo habrán versiones de batalla corta para 5 ocupantes. La carrocería L está disponible para 6 o 7 ocupantes. Sus dimensiones correspondientes en la versión L son 5 metros 200 milímetros, un ancho de 1 metro 960, un alto de 1 metro 810. Su distancia entre ejes respectivamente son 3 metros 9 milímetros. Aquí podría competir fuertemente contra Toyota Highlander, Ford Explorer, Mazda CX-9, inclusive contra su propio primo hermano, el Dodge Durango. Pero hay que tener algo realmente claro, no es lo mismo 8 que 80. Cuando hablamos del Ford Explorer o Toyota Highlander, estamos hablando directamente de vehículos 4-wheel drive y all-wheel drive. Cuando hablamos de Jeep, estamos diciendo que se trata de un 4x4. De hecho, cuenta con la calificación o la certificación Trail Rate. Esto claramente es la diferenciación entre un 4-wheel drive, all-wheel drive y un 4x4. Y en este caso estamos hablando del mejor producto en cuanto a este término. Así que aunque compite dentro del segmento E, con vehículos muy citadinos, este de aquí precisamente se trata de un 4x4, que aunque sea de sistema de suspensión independiente hacia la parte trasera, sería el mejor 4x4 del segmento y la categoría. El Jeep Grand Cherokee de actual generación se trata de un verdadero todoterreno, sin embargo en cuanto a refinamiento respecta, se trata de un sedán de lujo. Algunos no están de acuerdo con esta característica tan especial, ya que al ofrecerse un nivel de confort superior dentro del segmento y la categoría, tuvo que abandonar el eje rígido hacia la parte trasera, por brazos independientes multilink. Y precisamente eso es Jeep Grand Cherokee, es un vehículo realmente versátil, tanto para la ciudad como fuera de la misma. Y no precisamente por ser un 4x4 real, vas a sufrir de los riñones. Hablemos en este momento de las motorizaciones. Algunos de nosotros creímos que el Pentastar iba a tener una evolución, pero sencillamente sigue siendo el mismo motor, el V6 3.6 litros. Encontramos 295 caballos de potencia y 348 Nm par de torque. Por otro lado se encuentra un motor Hemi de 5.7 litros. Este es el V8, de 357 caballos y 528 Nm par. En ambas ocasiones se presenta bajo cajas automáticas de 8 velocidades. La prelación va dirigida directamente hacia las ruedas traseras, aunque también está disponible un sistema de tracción integral. La suspensión de este producto es neumática adaptativa, denominada Quadralift. Proporciona una altura con respecto al suelo de 21 centímetros, función específicamente diseñada para el 4x4. Aún no tenemos los precios disponibles de este nuevo producto. Obviamente, recientemente es lanzado en el mercado. Esperemos próximamente más detalles. En su nivel interior pasamos de tener una pantalla de 8.4 pulgadas a una de 10.1, aunque esto sería de forma opcional y en las versiones tope de gama. Aclaro que la pantalla Uconet de 8.4 es reemplazada por una nueva interfaz igualmente de 8.4. Estará disponible únicamente en las versiones base. En ambas ocasiones, 8.4 y 10.1 pulgadas ahora cuentan con Uconet 5.0, teniendo Android Auto más Apple CarPlay de forma inalámbrica, y un nuevo clúster de instrumento de 10.3 pulgadas, el cual cuenta con sistema de visión nocturna en este producto.
Dentro de las características claves de seguridad, este producto cuenta con sistema de frenado automático de emergencia con detección de peatones, animales y ciclistas, advertencia de salida de carril, más asistente de mantenimiento en el mismo, sistema de control crucero de forma adaptativa, sensores de estacionamiento, sensores de punto ciego más tráfico cruzado trasero. Se tratará de un producto bien armado en todo término. Sin embargo, estas son las primeras impresiones que tenemos de este producto. Próximamente hablaremos en detalle de cada una de las novedades del mismo. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, esto fue reseña inicial del Jeep Grand Cherokee 2022. No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. Déjame en los comentarios qué tal te pareció este nuevo vehículo. Nos vemos.